Novena de sellamiento, para protegernos de todo mal. Día sexto. Oraciones para todos los días. Sellamiento. Para nosotros los creyentes, el sello es un símbolo de protección que nos da seguridad en Cristo Jesús. Históricamente, con Dios, se han dado distintos momentos en que los hombres han pactado y entregado su vida a Dios, y con su sello han cerrado las puertas de su corazón al mal. El hombre de hoy no es diferente al hombre del pasado. Por eso buscamos refugio, protección, y nos entregamos a Él a través de la oración. ¿Qué es un sello? Es marcar lo que queda estampado, sellado herméticamente, impreso, señalado con el sello. ¿Qué hace un sello? Es un símbolo de protección, es decir, que nadie puede tocarlo. Da seguridad, protección, garantía, firmeza, defensa, tranquilidad y amparo. El sello garantiza un secreto contra toda revelación. Te invito a que en este momento coloques tus planes, sueños y proyectos en oración. Sella tu familia y tu vida para que seas protegido de todo mal y peligro. Entrega en este momento la petición, intención o necesidad por la que quieres clamar estos 9 días. Vamos a hacer, mis queridos hermanitos, esta oración de sellamiento con la sangre de Cristo, con mucha fe para proteger todos nuestros bienes espirituales, materiales, nuestra familia, para proteger nuestro pasado, presente y futuro, nuestras pertenencias. Y digamos, querido Jesús, coloca el sello de tu sangre preciosa sobre mis pensamientos, para que solo lleguen a mi mente pensamientos de gozo, de triunfo, pensamientos de fe, que mi mente sea sellada para que reciba aquellos pensamientos que me llevarán a la victoria, a la prosperidad, me llevarán a la abundancia de bienes espirituales y materiales. Quiero, querido Jesús, que tú selles también mi corazón para que todo sentimiento sea los sentimientos tuyos. Cualquier persona que se me acerque a dañar mi interior con amargura, con resentimientos, paraliza todas esas influencias que quieran dañar mi bienestar. Sella con tu sangre preciosa, querido Jesús, mi voluntad, para que solamente haga tu santa voluntad, que no me deje llevar por otras personas que me pueden hacer caer en la tentación, en el pecado. Que sea fuerte, querido Jesús, en el momento de la tentación. Por eso sella con tu sangre todas las trampas del maligno que quiera distraerme para que termine siendo no el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Ayúdame, Señor. Sella con tu sangre preciosa, querido Señor, mi cuerpo, para que en él habite solamente la salud, que tenga calidad de vida hasta los últimos días de mi vida. Que tenga todas mis capacidades para alabarte y bendecirte siempre.
sella con tu sangre preciosa, querido Jesús, todas mis pertenencias, negocios, coloca tus pertenencias, carro, casa, y séllalos con la sangre preciosa de Jesús. Dile al Señor que coloque ese sello para que queden protegidos todos los bienes espirituales y materiales. Sella, dile al Señor que coloque ese sello de la sangre preciosa sobre todos tus hijos para que puedan ser liberados de toda atadura y que también sean prosperados en todo lo que emprenda. Sella, querido hermanito, todo lo que consideres que te faltó en esta oración para que puedas estar protegido de todo mal, peligro y todo plan que venga en contra tuyo, quede paralizado con el sello de la sangre de Cristo. Sigue sellando lo que tú consideres que es necesario para tu vida. Oración de sellamiento con el Espíritu Santo. Señor, coloca sobre mis planes y proyectos el sello de tu Espíritu. Que hoy quede estampado este sello en mi mente, para que cada pensamiento sea guiado por ti, y así pueda tomar las mejores decisiones que me convengan para prosperar tanto espiritual como materialmente. Imprime el sello de tu Espíritu en mi corazón para que actúe conforme a los deseos tuyos, Señor. Sello mi trabajo y pido que me desempeñe con mucha sabiduría y discernimiento para poder progresar económicamente. Haz que en este momento el sello de tu Espíritu sea plasmado sobre. En este momento te invito a que digas el nombre de las personas que desees sean selladas. Alzo mis brazos y extiendo mis manos para que quede impreso en cada mano el sello de tu Espíritu. Que estas manos que trabajan sean bendecidas grandemente y así poder llevar a mi casa el sustento. Te pido también que todo lo que mis manos toquen de ahora en adelante sea bendecido y que de ahora en adelante sea bendición para todos los que me rodean. Marca a toda mi familia con el sello de tu Santo Espíritu, de manera que Satanás nunca más pueda tocarnos, porque somos posesión tuya. Espíritu Santo de Dios, perfecciona la obra que Jesús ha comenzado en mi vida. Aligera para todos el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que la efusión de tu Espíritu de amor, Señor, venga sobre mí, sobre mi familia, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Oración de sellamiento a través de los ángeles. Señor mío, envía a los ángeles del cielo para que desciendan sobre mi casa y sujeten toda fuerza maligna que esté perturbando mis bienes. Haz, Señor, que los ángeles encierren al devorador y pongan el sello sobre los abismos para que nunca vuelvan a engañar a tu pueblo y hacerme daño alguno. Señor, Dios de los ejércitos, envía del oriente, occidente, norte y sur, ángeles con el sello del Dios viviente, para que coloquen en mi mente, corazón, en mis oídos, en mi lengua, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, el sello de protección. Haz que todas las fuerzas malignas que oprimen mi interior sean encerradas en el abismo,
y que tus ángeles sellen las puertas del mal para que yo di en este momento tus nombres y apellidos. Permanezca lejos de toda influencia de Satanás y disfrute de la protección de miles y miles de santos ángeles para que me defiendan sin cesar día y noche en las distintas batallas que el engañador usa en contra mía. Hoy recibo a los santos ángeles para que coloquen sobre mi vida el sello de mi libertad, el sello del Dios viviente sobre mi cuerpo, para mantener siempre el don de la salud. Que tus ángeles, Señor, marquen mis emociones con el sello de la paz, para que de ahora en adelante de mi interior brote amor, perdón y comprensión con todas las personas que me rodean. Señor Dios omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Envía a tus santos ángeles para que sobre la puerta de mi casa sea colocado el sello de la bendición y que el devorador pase de largo y nunca entren espíritus a mi hogar a destruirlo, a robar las bendiciones que me pertenecen como hijo de Dios. Señor Dios de los ejércitos, envía a los ángeles del cielo para que pongan el sello de la prosperidad y retiren de mi familia el hambre, la escasez y el desempleo, y así progresar en todo lo que emprendamos. Amén. Gozos. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Señor, séllame con tu espíritu para alcanzar la bendición a través de esta oración. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Que los ángeles celestiales desciendan sobre mi vida para que coloquen el sello de la bendición muy dentro de mi corazón. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Séllame con tu sangre, Señor, para vivir siempre en tu amor. Que tu sangre me proteja de cualquier opresión. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Lucas 4, del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Mis queridos de Dios, aquí en este día
es una manera maravillosa de poder reflexionar acerca de cómo Satanás trata de destruir a los hijos de Dios. Se atrevió con el mismo Jesús, siendo Dios, porque el Señor Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y quería tomar la parte humana para matarlo, que se lanzara de ese cerro es altísimo, hermanito, no te puedes imaginar. Yo estuve allí en Jerusalén, en Israel, perdón, y la verdad que es un cerro impresionante. El demonio siempre trata de hacernos caer en peligros de muerte, pero si estamos sellados, el maligno no podrá meterse con nosotros, porque el Señor enviará a sus ángeles para que nos cuiden y nos protejan donde quiera que vayamos. El mismo Jesús, estando allí en el desierto, ayunando los 40 días, mis hermanitos, él tuvo ese enfrentamiento con Satanás. Pero si nosotros, siendo humanos, no tenemos ese sello, hermanitos, fácilmente el demonio nos acecha y derriba las bendiciones. Mira, hermanitos, tenemos que proteger las bendiciones, porque eso es lo que el diablo hace en los hijos de Dios, robar las bendiciones para que las personas vivan amargados, arruinados, enfermos. Bueno, pero el Señor Jesús, mis queridos hermanitos, Él se defendió con palabra de Dios. Por eso en las enseñanzas que yo doy diariamente a través del canal YouTube Fundación Casa Oración María Inmaculada, que son los santos evangelios, la palabra que da vida, ahí la gente coge mucha firmeza, mucha fortaleza, porque escucha la palabra de Dios y puede defenderse con el tentador, como lo hizo Jesús. Él sacó pasajes bíblicos y Satanás quedó derrotado, hermanitos. Dice en uno de estos días que ustedes escucharon, que el Padre Celestial colocó el sello sobre su hijo. Dice que fue sellado por su propio padre. Así dice el versículo bíblico de San Juan. Fue sellado. Los sellos son importantes para estar preservados de todo mal y peligro, hermanitos. Así que esta novena recomiéndela a muchas personas, porque es necesario. Y ojalá antes de terminar el mes de enero todos pudieran hacer para entregar el año. Ojalá antes de iniciar un negocio, un trabajo, antes de iniciar una vida nueva como es el matrimonio, bueno, hacer esta novena de sellamiento para sellar los negocios, todos los emprendimientos. Es que es necesario estas oraciones, hermanitos, para quedar protegidos, porque el Señor enviará a sus ángeles para que nos protejan, dice así la palabra de Dios. Entonces, yo te recomiendo que esta novena la hagas muchas veces cuando tú tengas que empezar algo para proteger tus sueños y tus emprendimientos. Salmo 91. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor: Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1,000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden. Por donde quiera que vayas, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce.
Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presencia, lléname de ti, envuélveme con tu presencia, ámame, Señor, cúbreme con tu presencia. Lléname de ti. Recuerda mañana hacer con fe, esperanza y amor el siguiente día de la novena de sellamiento, para protegernos de todo mal. Mi querido hermanito, hermanita que está haciendo esta poderosa novena, es que 9 días es la manera que el Señor nos enseñó cuando dice allí a los apóstoles, esperen la bendición, esperen la promesa. Hermanitos, el Señor nos ha prometido a nosotros también muchas cosas, pero no se cumplen porque quizás nos desviamos y nos desanimamos, y ante todo, la falta de perseverancia es lo que impide ver la gloria de Dios, porque los apóstoles estuvieron 9 días después de que Jesús ascendió al cielo, y ahí sí vino la gran promesa. No procuremos, hermanitos, no dejar un día sin hacer esta novena, porque los que llegan a la final reciben el premio. Póngales cuidado al deportista, póngales cuidado a todos los futbolistas. Ellos luchan por llegar a la final. Luchemos para llegar a la final de estas oraciones, para recibir el gran premio que es la promesa que el Señor tiene para ti y para mí. Siempre y cuando hagamos estas oraciones con mucha fe y perseverancia. Si tienen, hermanitos, en tu corazón deseos de ver la gloria de Dios, pues hay que colocar ese sello que estamos haciendo, los sellos para proteger nuestros bienes espirituales y materiales que están a través de esta novena
de sellamiento para protegernos de todo mal, hermanitos. Te invito para que coloques ahí en el comentario una frasecita. Señor, coloca en mi vida el sello de protección a través del Espíritu Santo, a través del sello de la sangre de Cristo y el sello de los santos ángeles para que quedemos protegidos de cualquier influencia del mal. Ahora, hermanitos, invite a más personas que se unan a esta poderosa novena para que sellen las vidas, sus bienes, su pasado, su presente, su futuro, sus pertenencias, que con la sangre de Cristo, con el sello del Espíritu Santo y con el sello de los santos ángeles, hermanitos, puedan llevar vidas, pero vidas en abundancia. Así que motiva a más personas que también aprovechen esta hermosa novena de los sellos para liberarnos y protegernos de todo mal y peligro. También tenemos en nuestro canal, hermanitos, muchas oraciones que subimos, muchos videos que te van a ayudar para tu crecimiento espiritual, para tu prosperidad integral. Igualmente, mis hermanitos, te motivo para que coloques un me gusta ahí en la manita izquierda. Y si tienen alguna petición especial o familiares que necesiten que el Ministerio de la Casa de Oración oremos, pueden enviarnos este número de WhatsApp al 322-273-1502 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Dan un me gusta ahí en la manita izquierda. Recuerden, mis hermanitos, que aquí en nuestro canal tenemos la palabra que da vida, es decir, a través de los santos evangelios, es unas enseñanzas diarias para tu cambio, para tu prosperidad. Igualmente, al anochecer, antes de irse a dormir, están las buenas noches con Jesús y muchas oraciones de la noche. Los dejo con esta hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera. Le habló Consuelo de la Casa de Oración María Inmaculada desde Bogotá, Colombia. Los quiero mucho, reciban un fuerte abrazo de mi parte y cuenten siempre con mis oraciones. Cúbreme con tu presencia, lléname de ti, envuélveme con tu presencia, ámame, Señor, cúbreme con tu presencia y lléname. Y ya.